Muy bien, ahí estamos. Vamos a saludar a nuestros hermanos y amigos que van a estar siguiendo luego la transmisión en el canal de Casa de Muná, de Rodrigo Peralta también. Shabbat salón para todos ellos. Gracias al Creador en este día de Shabbat estamos iniciando una, un nuevo libro de la lectura de la preciosa Torá de vida, el libro número tercero, conocido por nosotros como Levítico. Bien hebreo se llama Vayikra, Vayikra que como bien figura en el capítulo 1, verso 1 del libro de Levítico. Dice, llamó a Donai a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo. Esa palabra llamó, tendríamos que decir y llamó. ¿Por qué y llamó? O primero, porque está escrito así, ¿eh? que no estamos inventando nada. Segundo, que nos deja ver que esto es una continuación de cómo terminó el libro anterior. ¿Cómo terminó el libro anterior? La nube sobre el tabernáculo, dice, ¿no es cierto? Cayó, el peso de Dios cayó ahí, la nube se hizo pesada, cabet, se, se, se glorificó el eterno allí eh, leemos el último texto, porque la nube de Adonai estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todos sus viajes o jornadas como figura así, y entonces y llamó a Adonai como una continuación, si yo no leo la Y bueno el otro día había, yo puedo decir por ejemplo Andrés y María. ¿Está bien eso? ¿Son dos distintos o es uno solo? Por eso está la I. ¿verdad? Conector. Son dos distintos. La I la va a conectar, pero son dos distintos. Tengo que leer la I. Eh, bueno, el otro día alguien decía acerca de los de cuando, con los cinco ministerios. Que decía, cuando dice pastores y maestros. Dice que no son dos ministerios, que es uno solo. Como que el pastor es maestro. ¿Y la Y qué hago? Guardo en el bolsillo la Y. Qué ganas, ¿eh? De buscarle la quinta pata al gato. Qué cosa seria. ¿Para qué estamos? Para aclarar o oscurecer la escritura. Para aclarar. Entonces, a veces cuando le buscamos la quinta pata al gato es que la terminamos oscureciendo. Por favor. Seamos buenos entre nosotros, como decía un hombre. Y llamó el Eterno a Moisés y habló con él desde el Tabernáculo de Reunión. Me gusta mucho que nosotros aprendamos eh, esta expresión, que nos familiaricemos, sobre todo los que están más nuevos. ¿Cómo se dice Tabernáculo de Reunión en hebreo? El moshe adonai elav lemor. Miren, no aparece en ningún lado la palabra Mishkan. Y acá aparece la palabra tabernáculo. Generalmente es Mishkan. Pero el Eterno cuando quiere usar Mishkan usa Mishkan y cuando quiere usar esta expresión que quiero que nos familiaricemos también la usa. Que es Ogel Moet. Ogel es la tienda. ¿okay? Es una tienda. Es como la carpa. Bien, en la que vivía Abraham era un Ogel, por ejemplo. Ogel. Y aparece la expresión Mo. Ed, moed. Entonces, Ogel dije que significa la tienda y moed, ¿que es una moed? Como Shabbat es moed. Cada evento de cada llamamiento de santidad es una moed. ¿Okay? Es un encuentro, una cita. Entonces, es una tienda de cita u encuentro. ¿Qué hace el Eterno así? ¿Lo llama a quién? A Moisés. Venga, Moisés, que voy a hablar con usted. ¿Dónde? En la tienda del encuentro. Nos vamos a encontrar ahí, vamos a, a hablar de lo, va, de lo que va usted a hacer. Y continúa el verso 2: habla a los hijos de Israel y diles. Y le dirás a ellos: Adán, el hombre que acerque. Eh, de entre ustedes, un corbán para Adonai desde Begema, Minabacar u y ahí nombra las diferentes clases de ganado: ganado, eh, ¿cómo se le dice en español? ganado vacuno, u ovino, o caprino también, depende si va a llevar lo que es, por ejemplo, un toro o un carnero, si va a llevar una oveja, eso es caprino. Y sí, eh, me falta uno. La, 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 claro, el, el caprino. Es caprino también, cabra. La oveja es ovino. Ahí está. Son tres, tres clases distintas, pero los animalitos nosotros más o menos estamos familiarizados con eso. Lo acercarán para corbán Ok, Takribu et Lo acercarán para Corván. Si su ofrenda fuere, no, no, hasta ahí vamos a leer, hasta el 1-2. Hasta el 1-1 y el 1-2. Y como le decía a los hermanos, para que quede solo en el video, el año pasado vimos las difer los diferentes clases de corbanot, así se dice en plural, que es lo que uno va a acercar hacia el Creador. Sea un animal, sea un ave, bueno, un animal de cuatro patas, sea un ave de dos, sea una ofrenda vegetal. Todo eso tenía un solo nombre que es corbán lo acercado, lo que la persona iba a acercar. Recuerden un texto, para los que les gusta, el texto que a mí me fascina, que es el de Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. Y Caro peleja a taparme, otro, eh, porque cerca o cercana está a ti la Palabra en tu boca y en tu corazón para que la hagas. Cuando dice cercana a ti, la, cercana a ti está la palabra, es la misma palabra prácticamente que lo acercado. ¿Ok? Karov, Korban. Suena todo parecido ahí porque viene de ahí. Entonces, hoy no voy a hablar de esto porque hablamos el año pasado, de, de en todo caso le invitamos al que quiera ir a ver el video, está en las redes sociales y usted está familiarizado con eso. Hoy quiero hablarles del capítulo, eh, antes de leer allá, este libro se llama, ¿cómo se llama en español? ¿Por qué se llama Levítico este libro? Por los sacerdotes levitas. O sea que es un libro como exclusivo para el leviticio. Para los levitas. Pero quién? Todos podían presentar los, podían llevar adelante los sacrificios. Solo los levitas habían sido designados para este eh, para tal efecto. Solo los levitas hasta aquí, ¿está bien? Concordamos todos. ¿El libro de levítico es para los levitas. ¿Qué se dice hoy en día? ¿Por qué no se estudia el libro de levítico a detalle? Claro, porque ninguno de los que estamos aquí podríamos asegurar que nosotros somos o provenimos de algún levita. Salvo que, bueno, no tenemos nosotros ningún cohen de apellido, porque ahí ya diría, levantaría la mano y diría yo. Ok, recuerde que también la palabra, para que nos familiaricemos, como el apóstol Pablo también la utiliza y no poco, sino mucho, que los famosos sacerdotes es una palabra que también quiere decir. ¿Qué era Getro? Ah, 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 ah. Los ministros. ¿Okay? Los ministros. Por eso Pablo utiliza esta palabra. La, somos ministros de un nuevo pacto, dice él, por ejemplo. Constantemente él utiliza la, la expresión ministros. ¿Qué es lo que se conoce como sacerdote? El apóstol Pedro, hace, ah, en el 1 Pedro 2.9, no habla acerca de que somos un sacerdocio, ¿qué? O sea que aparece la expresión: si nosotros somos sacerdotes, deberíamos venir a leer este libro. Son preguntas que yo voy a establecer para que ahora, en el transcurso de la predicación, vayamos eh, vislumbrando para dónde vamos. ¿Siempre el Eterno quiso que los levitas sean sacerdotes? ¿Estuvo en el plan del Creador? en sus pensamientos, en su idea primaria. ¿Sabe que no? Lo vemos eso nosotros en Éxodo 19, allí, donde está escrito, que el Eterno había dicho que Él iba a ser una nación y un... Bueno, la expresión que toma Pedro, primera de Pedro 2.9, todos saben que eso dijo Pedro. Pero Pedro tomó ese texto de dónde? Del de capítulo 19 del libro de Éxodo. No es que Pedro inventó un texto, que Pedro repitió un texto que estaba escrito allá. Ese evento en el cual Pedro dice, porque seremos. Vamos a leerlo, vamos a leerlo. Capítulo 19 de Éxodo, creo, si no me equivoco, es verso 16. Eh, sí me equivoco, es verso 5. Mm, y 6. No es 16, sino 6. Le, le, le agregué un 1. ¿Llegamos ahí? Vamos a leer el 5 y el 6 del capítulo 19 de Shemot, de Éxodo. Dice: Ahora pues, si dieren oído a mi voz y en mi pacto, ustedes serán para mí, voy a leer obviamente que es literal, ¿eh? ustedes serán para mí especial tesoro. Salute. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdote. Y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hasta allí leemos. Amén. Entonces Pedro va a repetir este texto más adelante. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Estamos bien hasta ahí? Aquí lo que vamos a ver es que este evento se da antes. ¿Cuál es el evento posterior? Si usted gira la hoja y ve el capítulo 20, ¿cuál es ese evento? la entrega de los mandamientos. Antes de la entrega de los mandamientos, el Eterno dice que su pueblo, ¿quién era su pueblo ahí? Las doce tribus eran pasibles de ser sacerdotes, las doce tribus, todos, su pueblo. Resulta que después de la entrega de la ley nos va a ocurrir un evento muy desafortunado en la historia de nuestro pueblo, que es la construcción del becerro de oro. La construcción del becerro de oro, llevada, llevada adelante por Aarón, la única tribu que dio un paso adelante ante la pregunta de Moisés, que fue, ¿quién esté por Hashem? Venga conmigo, únase a mí, que tenemos que extirpar el mal dentro del pueblo. La única tribu que dio un paso adelante y dijo, nosotros vamos con vos, fue la tribu de Leví. No hubo otra tribu. Y a partir de ahí es que el Eterno dice, como ellos hicieron esto para reconciliar al pueblo, es que ahora van a ser sacerdotes. Mis sacerdotes. Éxodo 40, versículo 12 al 16. Llegamos ahí. Éxodo 40. Y llevarás a Aarón y acercarás a Aarón y a sus hijos. ¿A dónde? A la puerta de la tienda de la cita. ¿Ok? A la puerta de la tienda de la cita. Y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea. Miren ustedes, mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás con, como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones, y Moisés hizo conforme a todo lo que Adonai le mandó, así, lo hizo, muy bien, si yo ahora en este preciso instante me convierto, así, por arte de, de magia, me convierto en judío, yo le cito este texto a usted, de por qué no entraría nunca jamás Mashiach en el sacerdocio, o usted que quiere ser sacerdote, acá dice que los levitas iban a ser sacerdotes, cuánto tiempo, Perpetuo, ¿qué más? Sacerdocio perpetuo por sus generaciones. ¿Qué significa perpetuo en español? ¿Podría usted, si no es sacerdote de la tribu de Leví, ser sacerdote? ¿A quién le asignó el eterno el sacerdocio? Perpetuo, ahí dice, ¿verdad? ¿Sí o no? Estamos, con, estamos bien ahí nosotros. ¿Y por qué entonces, padre, el apóstol Pablo, que no pertenecía a la tribu de Leví, dice ministros? Utiliza esta expresión ministros. Ministros de reconciliación, ministros de un nuevo pacto, es decir, sacerdotes. Pedro también utiliza la misma expresión. ¿Y ellos no venían de la tribu de Leví? ¿Será que se pusieron una chapa que no les correspondía? ¿Eh, guachado ahí, porque hay que defender el evangelio, como dijo el apóstol Pedro, hay que defenderlo. De los buitres hay que defenderlo. A capa y espada. Nuestro rey no se equivoca. Por lo tanto, ahí vamos a ponerle esto para que usted comience a defender también el Evangelio. Aparece esta expresión que es unat o lam, traducida como sacerdocio. Sacerdocio. Perpetuo. ¿Ok? ¿Qué dijimos que era la palabra Ulam? ¿Alguien se acuerda que era la palabra Ulam? Yo podría, podría citar inclusive Rashi. Rashi dijo la palabra Ulam quiere decir el periodo que abarca desde un año hasta el año 50, que es el yobel. Lo máximo que abarca un periodo Olam son 50 años. ¿Qué quiere decir perpetuo para nosotros? 50 años. Para siempre, así como lo tradujeron. Y resulta que acá no dice para siempre. No dice perpetuo. Hasta el, los, los, el propio judaísmo saca un comentario y dice, eso no quiere decir perpetuo. Eso quiere decir hasta 50 años. Eso es lo máximo. Pero es un tiempo indefinido. Podrían ser 5, podrían ser 10, podrían ser 20. Podría llegar a 50 y seguir. Pero ¿cuándo se iba a vencer nuevamente? En el próximo 50. Eso es un periodo LAM. Entonces yo calculo también, solamente por salir en defensa del traductor, es que cómo va a explicar todo esto en, en una palabra. Yo me caigo y me levanto. Salgan corriendo a comprarse una Biblia con traducción del nuevo lenguaje actual y si conocen a un testigo de Jehová que le tocaba timbre y ustedes lo echaba, pídale perdón y dígale que le regale una Biblia. Pídale perdón, dígale perdóneme por nunca atenderlo o por echarlo y le pide una Biblia de regalo. La traducción del Nuevo Mundo sale la expresión tiempo indefinido. No si nosotros estamos acá queriendo inventar una Biblia nueva es que no. Dándole el sentido, pero no inventando una Biblia nueva. No quiere decir perpetuo, porque si no, vuelvo y repito, usted no califica como un sacerdote porque ninguno viene de la tribu de Leví. Si esto fuese así. Perpetuo es perpetuo, pero no dice perpetuo. Dice, hola, tiempo indefinido. Cinco años, diez años, quince años, dieciséis, diecisiete, lo que fuese... Hasta 50. Por eso se le dice indefinido. Pero eso se podía volver a renovar. Y de hecho, hay un libro que se llama el libro de los hebreos, que nosotros leemos, ¿verdad que sí? ¿Lo leemos? Difícil el libro de los hebreos, ¿eh? Si no tenemos un poquito de contexto, que nos vamos a marear. Hebreos 8:13. Hebreos. Cuando llegue usted me dice amén. Hebreos 8, 13. Pues bien, allá van llegando. Leemos nuevo pacto nosotros, leemos esa expresión así, en casa de Muná, decimos nuevo pacto. Muchas gracias por no repetir cosas que dicen los de afuera. No decimos pacto renovado. Nosotros decimos pacto de nuevo. El pacto se dio de nuevo. Es lo mismo. Las tablas se dieron de nuevo. Las primeras tablas se rompieron y se dieron de nuevo. Pero tenía algo de nuevo. O eran las mismas palabras? fácil. Pacto de nuevo. Y no es nuevo. Es el mismo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué, ¿Y qué se cree acerca de este texto? Que ¿De qué pacto está hablando? ¿Qué se cree en general? Que los primeros cinco libros de Moisés, que ves, desaparecieron acá porque hay un nuevo pacto, que es distinto. Porque ahora ves, vino Jesús y entonces es nuevo. Si yo leo el contexto ahí, todos los versos que está citando son del, del viejo pacto. Si le quiere decir nuevo, hay que decirle el viejo al otro, ¿no es cierto? ¿Por, porque le, leemos Jeremías 31. Jeremías 31 es del viejo pacto o del nuevo pacto. Es del mismo. Las, las Biblias que dicen Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, esas hojas ya tendrían que haber sido circuncidadas, con tijeras. Cortadas, arrancadas. No existe un nuevo pacto y un antiguo pacto. Un nuevo testamento, un antiguo testamento. No. Usted va a leer ahí. Cuando lee el contexto, es que dice: Y estas son la, la Este es el pacto que yo, que haré, que yo haré. El nuevo, digamos. Este, yo, este es el nuevo pacto que yo haré. ¿Cuál? ¿Escribir, escribiré mi ley. ¿Dónde? En su mente y en sus corazones. lo, le, lo leo ahí de bueno nomás que soy. En sus mentes y en sus corazones. Escribiré en mi ley. Porque la gente entiende por viejo pacto a la ley. Si en el nuevo pacto lo que Dios iba a hacer era escribirle la ley en el corazón. Ya no en piedra, ahora en el corazón. En el corazón ex de piedra. Entiéndase. Entiéndase. Que la, la piedra se refiere al corazón. Cuando él escribe sobre las piedras, es que ahora se vuelve un corazón de carne, ya o sea que de viejo de nuevo estas palabras a mí. Pero bueno, ahí conforme a lo que dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, ¿ok? ¿A qué se refería aquí en este en este sentido la escritura? Se está refiriendo al sacerdocio levítico, al sacerdocio que tenía fecha de vencimiento, porque esto era, tenía una, un tiempo indefinido, pero con fecha, mire, lo pongo así, F, fecha de vencimiento. El sacerdocio tenía fecha de vencimiento. Porque diga conmigo, al principio no era así. ¿Quién dijo esa expresión un día? Al principio no era así. Masías dijo que con el tema del divorcio, al principio no era así, y con el tema del sacerdocio... Al principio no era así, no es que yo quería que los levitas sean los sacerdotes. Yo quería que todo el pueblo fuese sacerdotes. Pero cuando los llamé es que ninguno vino. Como los levitas se acercaron, ok, yo le voy a dar mi sacerdocio, pero, pero, como no es así, al principio es que se los voy a dar con fecha de vencimiento. Tuvo fecha de vencimiento. Entonces, lo que usted está leyendo en el capítulo 8, verso 13 se refiere al sacerdocio levítico. Al seguir teniendo sacerdotes solamente del orden de Aarón. Eso caducó. Llegó a su esplendor y se desvaneció. Cuando, cuando, cuando Masías estaba entre nosotros. Es que había sacerdotes que ni siquiera ya eran del sacerdocio de Aarón. Se deshizo por sí mismo, por decantación, como le diríamos nosotros, de después de la época de los macabeos, eso comenzó. ¿Se acuerdan que Moisés cuando salió del de monte Sinai, cómo salió con el rostro? Pero dice el Evangelio que eso se iba como, esa luz se iba apagando. Se iba apagando, porque no, él no era la luz. La luz vino a este mundo muchos años después. Moisés fue una sombra de lo que había como el sacerdocio levítico. Fue una sombra de lo que iba a venir más adelante. La de nuestro rey fue las doce tribus tienen la capacidad y la potestad de ser llamados. Sacerdotes para nuestro Dios, maravilloso, excelente. Esto se cae por decantación, que es un ¿Más El sacerdocio perpetuo, porque hoy quieren un tercer templo y que los sacerdotes ya tenemos a los levitas acá para guay. Que vamos nosotros, ya estamos comprando los pasajes que no caducó. Fecha de vencimiento, que ahora son menos. Antes eran más, ahora son menos. No se trata de eso. El Eterno siempre las tuvo, que no hace acepción de personas. Iguala. Iguala. Acá no hay privilegios. Acá hay responsabilidades. Acá hay responsabilidades. Al que más se le dio, tiene más responsabilidades ahora. No es que es mejor que el otro. Por lo tanto, los levitas ya deberían ir sacándose las coronas. O los eh, eh, mitznefet. Deberían ir sacándoselos. Ok, nosotros también hoy encajamos en esto. Quedó obsoleto. Bien, quedó obsoleto. Es decir, que no se usa en la actualidad. Hebreos 8:13, ahí estábamos. Ahora bien, para nuestras vidas. ¿Les habrá cuadrado en la mente a las personas esto? Sí, ¿cómo puede ser? Si el Eterno a mí me eligió para ser su sacerdote. Sí, sí, te eligió. ¡Qué honra! ¡Qué privilegio, hermano! Es que la gente acudía y lo que el sacerdote decía es que era eso lo que se debía hacer. Eso es maravilloso, extraordinario. Pero tenía fecha de vencimiento. Y ahora se sentía deshonrado el Levita. ¿Usted cree que se habrá sentido deshonrado? Para nada. Para nada. Cuando uno está en las manos del Creador, eh, ¿qué pasaba con el apóstol Pablo cuando se ponía el traje de apóstol y tenía que volver a Jerusalén? ¿Qué es un apóstol? ¿Y cuando vuelve, sigue siendo apóstol? ¿Qué no? ¿El misionero mientras está en casa es misionero? No, es misionero cuando misiona. Si no estás misionando, no hay misionero. ¿Se entiende? El, el apostolado es igual. Cuando Pablo tenía que venir a Jerusalén a darle cuenta o a contar las maravillas de nuestro Dios y a, y a decir lo que estaba sucediendo en las iglesias, dejaba de ser apóstol. Hasta que era enviado a otro lugar y volvía a ser apóstol. Entonces uno no se siente deshonrado. Porque en este cuerpo es que podemos cumplir varias funciones. Hoy no me toca hacer esto, mañana me tocará hacer aquello. A mí me tocaba un día limpiar un baño, después me tocó ser portero, después me tocó juntar los cables con los músicos, darle una manito ahí, después en el sonido, después con los jóvenes, después fui diácono. Nada, no me sentía en uno más honrado que en otro. En las manos de nuestros dioses que somos útiles. Y como somos útiles en sus manos, es que donde él nos ponga, para nosotros va a estar bien. Escuchó alguna vez un jugador de fútbol, jugador de fútbol que eh, dice, donde me ponga el técnico, yo juego. Claro, si lo que quiere es jugar. Lo que quiere es estar. Y por ahí no estoy jugando en mi posición, pero me puso acá y acá vamos a, a fondo. Le voy, voy a dar el máximo. Para nosotros es igual, como creyentes. Donde el Rey nos ponga es que Él sabe que ahí daremos frutos y damos nuestro máximo. El problema es cuando hacemos las cosas sin ganas, porque ah, como a mí, yo, yo pensé que iba a ser pastor. Agarre la escoba, se lo pido, por el amor de Dios. Recuerdo una vez que fuimos a una congregación donde tenían a un jovencito de como de unos 16, 17 años, sentado atrás del predicador, así como en un, una especie de eh, había un escalón. Y tenía como la silla de Moisés, en forma de broma. Era una, una silla especial de madera, toda hermosa, y el chico estaba ahí así, ¿no es cierto? Tuvo toda la reunión ahí. Entonces, pues en un momento le preguntaron: ¿Ese es que está ahí? ¿Qué pensamos nosotros? Yo, no voy a hablar nosotros, yo digo: debe ser el hijo del pastor. Yo dije: Ese debe ser el hijo del pastor. Resulta que no, que no era el hijo del pastor. Era un chico congregante que había venido alguien de otra iglesia un día a predicar, estos profetas vio que andan dando vuelta, y le profetizó que este chico iba a ser prácticamente el nuevo Mesías, una cosa así. Entonces en la iglesia se tomaron muy a pecho esa palabra y lo tenían al niño en cuna de oro. Y era un chico jovencito que yo, sinceramente, yo lo veía ahí y él la estaba pasando mal. Él la estaba pasando mal, porque es un adolescente que estaba metido ahí, no sabiendo bien qué hacía, y todo vieron como que lo tenían ahí. El hermano, no, es que el hermano va a ser. Bueno, ese tipo de cosas raras que uno veía en otros tiempos, gracias al Creador ya está lejos esa, esos recuerdos. Así como la escritura, en un momento determinado, dejó una sombra de lo que había de venir. ¿Ok? Eso lo sabemos nosotros. Estamos viendo el sacerdocio, Levítico fue una sombra de lo que había de venir. El rostro de Moisés fue una sombra de lo que había de venir. Como Juan el Bautista, ¿qué decían acerca de Juan el Bautista? La gente, ¿no? Que era Elías. Y, y algunos decían también que era, que era el Mesías, porque él dijo, no es que yo soy la luz. No es que yo sea, yo dije que yo no era. Yo dije que yo no era. ¿eh? Entonces la gente creía también, dejaron el bautista, que podía él llegar a ser el Mesías. Pero a lo sumo era otra sombra de lo que había de venir. El que viene detrás de mí. ¿Vamos bien hasta ahí? Espectacular, los veo atentos ahí. Bueno, muy bien. Vamos a traerlo a nuestra vida entonces. Vamos a traer esto a nuestras vidas, a estos tiempos presentes en los cuales estamos viviendo. Muchos de los que estamos aquí tenemos una vida pasada, vamos a decirle una vida pasada. En esa vida pasada, antes de que el Señor nos encuentre y nos traiga hacia sí, esa vida que nosotros acarreamos, a veces todavía tenemos algunos recuerdos, todavía tenemos algunas formas. Todavía tenemos algunas conductas, todavía tenemos algunos rasgos de personalidad de aquellos tiempos que para este nuevo servicio es que no encajan. Como los levitas mirándose, eh, antes éramos nosotros, los, pero ahora mira, todos estos atrevidos que también vienen, ah, y es que te vas a tener que renovar y acostumbrar a que no, no era así. No era que ustedes solo iban a ser los sacerdotes, la idea era todos. Entonces ahora te vas a tener que hacer un, un cambio de, en tu mentalidad, de, en tu forma de ver, en tu forma de pensar, vas a tener que cambiar. Nuestras vidas les ha sucedido lo mismo. Nosotros venimos con trasfondos. Y hoy los queremos meter aquí en este, en, este, en este llamado que el rey nos ha hecho a ser sus ministros y creemos que puede ser compatible nuestra forma de conducirnos antes con esta. Y muchas veces nos vamos a llevar tremendos dolores de cabeza si queremos conducirnos acá adentro como nos conducíamos antes. Eso es un error. Eso siempre va a ser un error. Cuando el rey nos ha llamado es que el rey ahora nos puso un protocolo a seguir. Unas formas, unas maneras, unas huellas que Él nos dejó, nos dejó sus pisadas para que le sigamos, nos dejó, también dice en la escritura, que Él puso en nosotros su, sus pensamientos, que no son, ya no son los nuestros, sino que son los de Él. A veces, como dijo también una vez un rabino, dijo, la verdad es que está bueno cuando el Eterno dijo, eh, Amaos los unos a los otros. Pero en la realidad es que eso no se ve. Eso dijo él, ¿no es cierto? ¿Tiene razón? Recontra. En la realidad es que no se ve. De la misma manera es que en la realidad no se ve que el Eterno dijo e hizo que sus pensamientos estén en nosotros. Pero a la hora de nosotros... ¿Para qué pensamos nosotros? No me voy a poner a hablar de psicología, obviamente. Pero ¿por qué pensamos? ¿Antes de qué pensamos? Me encantó. Me encantó. Es que deberíamos. Esa era la idea primaria. Que ahora podamos pensar antes de reaccionar. ¿Verdad que la escritura dice que a veces nosotros no refrenamos qué cosa? Es que tendríamos que haber pensado antes de contestar. Pero podemos citar 500 millones de textos que tienen que ver con esto, con esta nueva, con aquello era una sombra, pero ahora estamos viendo la escritura ya de otra manera. Ya van varios años que caminamos juntos inclusive y debería verse reflejado esos pensamientos que el Eterno puso en nosotros en nuestro comportamiento diario debería haberse reflejado. ¿Somos luz para este mundo o no? ¿Y por qué es que el mundo sigue en tinieblas? ¿Por qué es que vamos más cerca? ¿Somos luz para esta, esta ciudad? ¿Por qué es que esta ciudad está en tinieblas? Me, me, me quedé lejos todavía. ¿Somos luz para este barrio? ¿Y por qué este barrio todavía está en tinieblas, Rodrigo? Capaz que todavía como estoy solo acá y ustedes la mayoría no son de este barrio, bueno, me voy a achicar más todavía de lo macro a lo micro. ¿Qué pasa con la familia? Si somos luz para nuestra familia, ¿por qué nuestra familia todavía está en tinieblas? Tal vez haya algo del protocolo que todavía nosotros no nos hemos ajustado a él. Y venimos combatiendo con el protocolo anterior. Y la escritura, como le dijo a los levitas en un momento determinado, ustedes caducaron, mi amigo. Sus formas caducaron. Ah, es que nosotros matábamos el animalito así. No van a tener que matar más ningún animalito. No, pero es que nos entrenaste para esto. Sí, pero eso ya pasó. Ahora no hay más muerte de animales. Ya alguien hizo por nosotros una vez un sacrificio, uno solo y para siempre, para perfeccionarnos y santificarnos. Ya está. ¿Y ahora qué hacemos los levitas, me imagino cruzados? ¿Y ahora qué hacemos? No es que ahora tienen este protocolo que ajustarse, sigue, continuamos. Tenemos que seguir reconciliando a las personas, pero bueno, ahora hay otro método de reconciliación. Lo mismo pasa con nuestras vidas cuando tenemos que ajustarnos a este nuevo método que el Eterno nos ha dejado escrito en su palabra: que no vaya con nuestras formas, que no encaja en nuestra forma de pensar ahí, que no, no encaja en nuestra forma de actuar ahí, que no encaja en nuestra forma de hablar muchas veces ahí. Antes hay gente que resolvía todos los gritos, hay otros que resolvían todos los golpes, hay otros que resolvían todos dando un portazo. Bueno, no va más eso. Hay un nuevo protocolo. Sentémonos a hablar, dialoguemos. Es que vos no me entendés a mí. No, vos tampoco me entendés. Por eso tratémonos de poner de acuerdo. Hablemos. No gritemos. ¿Para qué vamos a gritar? Para que se enteren los vecinos. Para que el nombre de nuestro Dios... Ay, los hermanitos que van a la iglesia, mirá. Yo los veo que salen cambiaditos y todo. No gritemos. Hace falta, si te escucho igual. Ese método que no va más acá no encaja. Así podemos ir. Shhh. Decisiones que a veces tenemos que tomar como núcleo familiar. Y es, no, viste que fulanito se compró un auto. Sacó un, se, se metió en la cabeza, pero mirá qué lindo el auto. Vamos a comprar uno nosotros. ¡No! ¿Por qué no ves que fulanito que se endeudó hasta la cabeza es que, ¿sabes lo que hay ahí adentro de las cuatro paredes? No te quiero ni contar. ¿Por qué? Porque se endeudó hasta la cabeza. Y ahora tiene cinco años para pagar. Si tiene plata, si no, siete. No hagas lo mismo. Porque aparte de nuestro manual es que no tiene nada que ver con eso. Esa forma no encaja acá. Ah, pero era tan lindo. Pero si el que vos tenés también está bueno. Pero yo quería uno más nuevo. Oh. No encaja eso acá. Ya el Eterno, el Eterno, diga conmigo el Eterno, por sus méritos. Nosotros pedimos y Él responde. Y si no responde, significa que también está hablando. En el silencio Adonai habla. Pablo pidió, pidió hasta que lo tuvo que hacer hablar, pero ya le estaba hablando. ¿Cierto? Pablo, tres veces. Tres veces. Si a la primera no te contesté, a la segunda no te contesté, ¿qué te hace pensar que a la tercera te voy a contestar? Bueno, ¿querés saber? No te voy a sanar. Ah. Yo quería ver. Así estás bien. El otro día le contaba a los hermanos que en la serie, que siempre la recomiendo, la serie de Ángel Estudio acerca de Mashiach, eh, ¿cómo se llama? The Chosen, Los elegidos. Es una serie hermosa. Y en esa serie resulta que el Señor, cuando tomado el texto bíblico que lo manda de dos en dos a, la, a los discípulos, en un momento determinado le dice, bueno, ustedes van lo que está escrito. Van a sanar a los enfermos, van a resucitar a los muertos, los cojos van a andar, pa, pa, pa. Y resulta que uno de los discípulos en la serie es cojo. Entonces le dice, no le dice nada al Señor en la serie. ¿Ok? No le dice nada, pero el Señor ya lo vio, que el cojo, que en vez de ponerse contento, que el Señor le estaba entregando a él. Poder y autoridades que se pone triste porque cómo yo voy a ir a sanar un cojo si yo soy cojo. ¿Por qué no me sana primero a mí? ¿Qué le decían al maestro cuando estaba en el madero? Usted que es el Salvador, sálvate a ti mismo. Entonces en la serie que el señor lo deja, lo deja, lo deja. Eh, no me acuerdo si era Felipe, creo que Felipe. Lo deja, y antes de ir, es que Felipe se rinde y, le, y con toda su cara de tristeza, el señor lo manda a llamar y le dice, ¿cuál es el problema que usted tiene usted, Felipe? señores que vos me mandaste así ah, a sanar a los cojos y vos sos cojo. Claro, señores ¿cómo no me vas a sanar? No te voy a sanar ahora. Es más lindo. Que los cojos te vean a vos, se sientan identificados. Y cuando vos los sanes, mi nombre sea glorificado y no el tuyo. Impresionante. Y es una serie televisiva. Y no tenemos nosotros todo ese diálogo acá en la escritura, pero está bien pensado. Y es que el matrimonio que te está viendo enfrente piensa que nosotros no tenemos problemas. Piensa que nosotros nos discutimos, piensa que nosotros vivimos en una burbuja, que somos extraterrestres y el matrimonio enfrente tiene que saber que tenemos los mismos problemas, pero los resolvemos de distinta manera, porque tenemos un protocolo que es distinto al de ellos, para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado, para que los méritos humanos no estén en nosotros, sino en su poder, y a nosotros nos tiene que entrar esto de una vez por todas el creador nos ama, ¿cuántos saben que él nos ama? por eso él se entregó porque nos ama y porque él sabe que es lo mejor para nosotros y nos dejó un protocolo al cual nosotros nos podemos someter sin ningún peso, ay yo no puedo dejar de gritar, si sí puedes, es que no quiere bueno, voy a orar y a ayunar bueno, haga algo, pero si sí se puede no, es que yo no puedo dejar de endeudarme. Pero es que sí se puede. Deja de mirar tanta tele que le entra por los ojos el consumismo. Va a vivir más feliz con menos cuenta, uno vive más feliz. Menos problema en el matrimonio y todo. Sí podemos. Tenemos un protocolo que es distinto al, del, al resto. No podemos nosotros decir, ah, no, porque aquel lo hizo, aquel lo tiene. ¿Ah? Que no, eso sería envidia, inclusive. Eso no tiene que estar en nosotros. Si teníamos una decisión que tomar en nuestro hogar, ¿a quién consultamos? A mi amiga, pastor. A mi hermana. No, porque yo ya una vez lo hice así y ahora lo voy a hacer de nuevo. Es que antes lo hiciste conforme a tu protocolo. Pero ahora, que no lo puedes hacer conforme al protocolo ese. ¿Bajo, bajo qué parámetros? Establecíamos nosotros antes lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿Cuál era el parámetro para decir esto está bien? No, esto hasta acá no. Esto no, esto está mal. ¿Cuál era el parámetro? Lo que, la, lo que marca la sociedad para decir este es buena persona. ¿Por qué es buena persona? A alguien nosotros le, le decíamos, buen tipo este. Porque le pegaba a la mujer y no la mataba. Pero le pegaba. Pero es bueno, bueno se, se lo buscó. Si sí es bueno. Lo habrá hecho enojar. Eso eran nuestros parámetros, lo que marca la sociedad. Pero ahora que tenemos un protocolo al que someternos y no nos permite hacer eso, porque sabemos ahora que eso está mal. Y que no somos buenos. Sometémonos a eso. Es mejor, nos va a ir mejor, es más liviano de llevar, tiene menos carga y menos peso que el que la sociedad ofrece. Por eso cuando él habló acerca de la paz, nuestro Señor, y él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No es como el mundo la da, a ellos le dan paz. Yo soy testigo fiel y soy protagonista de esta historia que mi paz duraba 15 días de vacaciones. Esa era mi paz. Yo quería que llegue fin de año para tomarme paz. Eso era igual, vacaciones. ¿Cuánto duraban las vacaciones? 15 días. Porque ahí ya quedábamos aparte y había que volver a trabajar. Se terminaba la paz para Rodrigo. Y viene Magías, me encuentra en el camino, me recoge, me limpia, me perdona y me dice, mi paz te dejo, Rodrigo. Y ahora todos los días vivo feliz. Aún con los problemas, con el cansancio. Con la vorágine de la vida, pero hoy puedo ser feliz no 15 días al año, hoy puedo ser feliz todos los días de mi vida. Pero no es para el pastor. Ah, no, porque él es el pastor. No tiene problemas el pastor. Sí, también tengo problemas, pero esto no es para el pastor. Como no era para los levitas solos. ¿Esto era para los levitas solos? No, 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 no. Esto es para. Las doce tribus que pertenecen y componen el pueblo de Israel, esto es para nosotros, para que disfrutemos. Termino con esto. Tenía mucho, pero vamos a dejarlo ahí. Hay un hombre que dijo que el pueblo de Israel pasó o tiene tres exilios, tres tipos de exilios. El primer exilio... Es cuando el pueblo queda oprimido o sojuzgado por otro pueblo. Eso es un exilio. Por ejemplo, el exilio que vivimos en Egipto. Sojuzgado por otro pueblo, exilio. Hay otro posible exilio que es cuando somos oprimidos por pueblo nuestro, es decir, por hermanos. Entre nosotros. Podemos oprimirnos también y vivir un, un exilio interno. Y el tercer exilio posible, que es el peor de los tres, es cuando una persona se oprime a sí misma, es decir, cuando los impulsos y las emociones de esa persona lo terminan esclavizando. Es rehén de sus propios impulsos. Eso es un exilio también. ¿Qué hizo el Eterno en Pesaj? nos sacó a nosotros de dónde? Del exilio que estábamos viviendo en Egipto. Así de la misma manera que pueda el Eterno sacarnos del exilio personal que podamos nosotros tener siendo esclavos de nuestros pensamientos, siendo esclavos de nuestras propias emociones, siendo esclavos de nuestras propias decisiones. Que podamos pensar como Él, que podamos tomar decisiones como Él las tomó. Y que podamos seguir las pisadas que Él nos dejó, el camino que Él nos marcó. Ya no conforme a nuestros pensamientos. Sino como dijo también el gran apóstol Pablo, ya no conforme a la vieja pasada manera de vivir. Despójense de ese viejo hombre. ¿Les gustaba ese texto? ¿Renovados dónde? Tienen un nuevo protocolo que seguir. Renuévense. Como los levitas no les tocó otra que renovarse. Así nosotros. Renovémonos que nos va a ir mejor aún de lo que ya no va. Amén. Vamos a darle gracias al rey que vive por siempre y para siempre. Amén.